Dígale a la viuda de Ruiz que me devuelve mi dinero o se atiene a las consecuencias. Y que si le dice algo a la policía, le va a ir a hacer compañía a su marido. ¡Vámonos! No podemos seguir en esta casa. ¿Qué tal si regresa? Tráete algo para tapar a Andreita. Rápido, rápido. Lupi también va con nosotros, ¿verdad? Sí, 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 mi amor, sí. Trae su cadena, tráela. Quiero volver a verlo. Mi toma. Mi amor. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, cálmate, Beatriz. Yo quiero. Ven conmigo. No quiero estar con él. Venme. ¿Por qué? ¿Estás bien? Voy a llamar a la casa para ver cómo está Andrea. Debe estar dormida. Sí, pero estoy muy inquieta. ¿Sabes que asaltaron el taller? ¿Asaltaron el taller? Eso no es lo peor. Mataron a don Pancho. ¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo supiste? Por la policía. Querían saber cómo murió Cristóbal. ¿Y tú qué dijiste? Es la verdad. Pero ese policía quiere verme. Voy a hablar a la casa. Mataron al velador. Quiere decir que esos hombres ya están buscando el dinero. Y a mí me da mucho miedo por Silvana, por tu hija. Ya no me digas más, Mauricio. No tenía otro remedio. Si no, nunca me hubieras hablado a esos tipos. Cuando me obligaron a pasar el contrabando, me dijeron que sería solo una vez y que después me dejarían en paz. Pero tú sabes que no fue así. Sí, sí, pero yo ya estoy arrepentido de lo que hicimos. ¡Un hombre murió! Sí. ¡Un hombre murió! ¿Te das cuenta lo que eso significa? Sí, sí, pero eso no fue culpa nuestra. Sí, fue culpa de haber robado ese maldito dinero. ¿Por qué no lo devuelves, Cristóbal? No. ¡Y nos olvidamos de todo esto! Ya no podemos echarnos para atrás. Nos meterían a la cárcel. Además, tú perderías tu licencia para ejercer y yo volverías... No, ya no podemos. ¿Y qué tal si esos hombres van a tu casa a buscar el dinero? ¿Pueden hacerle algo a Silvana o a Andrea? Llévatelas. Llévatelas al extranjero. Cierra la casa. Allí está el dinero, pero a nadie se le ocurriría buscarlo donde lo escondí. Solo traje parte de los dólares para ti y lo que yo necesito para continuar el plan. No, Cristóbal. No, yo ya no quiero ese dinero. ¡No quiero ese dinero! ¡No quiero! Por favor, no seas tonto. Lo vas a necesitar para sacar a mi familia del país. Además, lo difícil ya pasó y tienes derecho a ese dinero. Ay, Mauricio, cálmate. No te preocupes. Ya verás que todo va a salir bien y que tú podrás empezar una nueva vida e igual yo. No estoy tan seguro. Además, me siento tan mal. Miras cómo se puso Silvana al creerte en verdad muerto. Sí. Yo creo que es mejor contarle todo. No, a ella no quiero involucrarla. Pero es que está sufriendo mucho. Ya lo sé. Para ella es como si tú en realidad hubieses muerto. Pues así tiene que ser por ahora. No quiero que despierte sospechas. Ya después le explicaré y seguro me va a entender.
Cristóbal, ¿cómo estás? Víctor,